al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas, cada cual vive su vida esperando sin saber por qué, porque en la vida cuando hay una indigna, como indigna ese hecho de la violación a esta joven integrante del ejército peruano. Muy buenas tardes, mi estimado colega doctor Miro Toledo. Explíquenos en qué situación está este grave caso y háganos una breve descripción para que recuerden los estimados radioyentes. Sí, muy buenas tardes, amigos de este prestigioso programa. Los saluda Miro Toledo Gutiérrez para explicar precisamente en mi condición de abogado de la estudiante del segundo año de la Escuela Técnica del Ejército, Shirley Castillo Yarleque. Ella es hija de un suboficial técnico de segundo del ejército peruano y estuvo, antes de ingresar al ejército, a la escuela técnica, postuló en la SANAC, es decir, un curso precisamente de la Fuerza Armada, en este caso del ejército, para que pueda ella demostrar su ansia, su aspiración, su deseo de pertenecer al ejército como su padre y de esa manera velar por la seguridad nacional. Pero esto fue prácticamente claudicado por parte de este coronel Marco Antonio Videla Sina, ¿no? Sí, este sujeto, aprovechando la condición de director de la escuela técnica, hizo o llamó a un capitán y a una técnica, a una suboficial del ejército de apellido Vázquez, para que lo saquen del tópico donde se encontraba ella sufriendo un tratamiento a una lesión y conducida al despacho del director en el vehículo de este capitán. En ese lugar, este coronel le muestra ciertos documentos, por ejemplo, la incautación de un celular que su madre le había dejado en el tópico para que pueda transmitirle la situación en que se encontraba su lesión. Y bueno, se le incautó, se le encontró y dijo que sí, mi madre me lo ha entregado. Y en cuanto se refiere a una carta que ella encontró en el interior del baño de ese tópico, le entregó a un capitán y este a su vez al director, es decir, al coronel Marco Antonio Videla Seminario. Y ese día 8 de abril logra obtener ningún permiso, sino a la prepo, a la fuerza, a la violencia, lo sacan de su tópico donde se encontraba ya durmiendo y lo llevan hacia el despacho del coronel donde sufre la violación, precisamente en el dormitorio que se encuentra instalado en la misma oficina. Y cuando lo estaban trayendo nuevamente de retorno al tópico, ella le dijo al capitán y a la conductora de que esto no se quedaba así y que lo iba a denunciar al coronel por este delito de violación sexual. Inmediatamente el capitán concurrieron del coronel y dispusieron al día siguiente, a primeras horas de la mañana, la conducción ante el Hospital Militar Central, donde quedó prácticamente secuestrada por 45 días. Recién sale en libertad prácticamente porque su madre le había amenazado al comandante Maguiña que si no le daba libertad a su hija iba a ser denunciado él y el director del Hospital Militar Central. Lógicamente que no quería involucrarse en temas de muy peligrosidad en cuanto se refiere al delito que se había cometido y optó en entregársela a su madre. Ahora resulta que el comandante general del ejército, Otto Napoleón Guibo Bizartiaga, ha dispuesto una investigación a través de la Dirección del Comando de Doctrina del Ejército Peruano y que ha quedado a cargo de este general Lindo Zárate Leocario. Pero resulta, de acuerdo a cierta documentación, este general de división también tiene antecedente y me parece que un oficial general no debe tener esta clase de antecedentes. Sin embargo, le han otorgado esa facultad para que pueda investigar Javier Lindo Zárate y sobre todo lo notifica a mi patrocinada para que concurra referente a una investigación que le hace a este coronel en cuanto se refiere a que ella se haya prácticamente sometido a cambio de un favor a beneficio precisamente de esto,
por órdenes sexuales o relaciones sexuales. Eso es lo que se está investigando. Mientras que Carlos Tubino Arias Chereiber, inspector general del Ministerio de Defensa, me manda un oficio por encargo del señor ministro de Defensa y del presidente de la República, que también comenzó a hablar de que esta chica tenía antecedentes. Resulta de que no se está investigando ahora por esta situación, sino de acuerdo al inspector general del Ministerio de Defensa, es por violación sexual. Quiere decir que en la Fuerza Armada no se sabe qué es lo que están realizando, qué es lo que se va a efectuar en una investigación. No obstante a ello, ha tomado conocimiento la doctora Gladys Echaí, de la Fiscalía de la Nación, la primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, ha asumido jurisdicción y le ha tomado su declaración a Chirle Benita Castillo y Arlequé, que es mi patrocinada, y que en el transcurso de la próxima semana también se han realizado las pruebas de la truza, donde han encontrado el semen y también otras pruebas de ginecología, medicina legal, y está sometida también a tratamiento psicológico por parte del Ministerio Público. Correcto. Ella se ha quedado demostrada de que ella es completamente sana, ha entrado sana, está en el segundo año, nunca ha sido sometida a ninguna clase de enfermedad o tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero lo que dice el presidente de la República, en el sentido de que ella tiene antecedentes y hay que ver si efectivamente es verdad lo que dice, así sea loca, peor todavía el delito, como usted es abogado, la pena sería hasta de 30 años. Pero aún así, el presidente de la República, siendo presidente, nunca ejerció la abogacía, me parece mejor que se abstenga de seguir comentando de un caso completamente interno que corresponde a la Fuerza Armada, y que ahora ya ante la opinión pública se está demostrando que este coronel ha cometido este grave delito y tendrá que pagar con todo el peso de la ley. Nosotros sabemos que inclusive una prostituta, ¿no?, ahora se le llama trabajadora del hogar, tampoco se la puede violar. Trabajadora sexual. Entonces, esas declaraciones del presidente de la República realmente a nosotros nos indignaron, nos causaron mucha rabia. Y bueno, hemos dejado pasar los días y hemos invitado al doctor Miró Toledo, ahora que estamos más tranquilos, porque son declaraciones propias, disculpen ustedes, ¿no?, propias de un miserable, sinceramente. Una integrante del ejército peruano tiene que ser respetada como tal. Y a mí me duele porque yo soy licenciado de las Fuerzas Armadas. Yo he sido paracaidista en el ejército peruano. Y este tipo de cosas realmente son propias de mafia delincuencial. Ahora,